Esta es una empresa clave para La Rioja, porque nosotros tenemos tan poca agua en la provincia que toda el agua la tenemos que usar, la tenemos que reutilizar, la tenemos que filtrar, en fin. Y acá se fabrican caños de distintos tamaños, desde mangueritas chiquitas hasta caños de 1 metro de diámetro que estamos fabricando en este momento, eso vinimos a visitar. Ya estamos haciendo, vamos a sanear un poco el problema de las aceituneras de Aymogasta, que están tirando todas las sales, los ácidos, desde hace cientos de años, diría yo, porque eso es centenario. Así que por primera vez estamos fabricando los caños y voy a hacer las conducciones y bueno, vamos a hacer piletas de estabilización para que no contamine más. Y esto, le digo, es por supuesto el futuro de la producción de La Rioja. Nosotros acá en La Rioja, por ejemplo, aunque no lo crean, este año ya vamos a producir en la ciudad, ¿no? Cosa que es inédita, vamos a producir 10 millones de kilos de tomate. Para el año va a producir 30 millones de kilos de tomate la ciudad de La Rioja. Ahora traigo los técnicos a donde vamos a hacer unas enormes trituradoras, concentradores, así como tenemos en Agolandina, este va a ser una sucursal. Y en La Rioja yo le tengo más fe que a Chilecito en producción agrícola de tomate, porque es, yo creo que es mejor tierra, el agua es mejor, el calor también acelera mucho, quizás se pueda producir hasta 2 veces al año, vamos a probar este año ya, pero de todas maneras 10 millones de kilos ya vamos a producir. Sería acá, va a ser muy bueno porque al poner el concentrador acá, ahí se necesita mucho gas, allá estamos trabajando con gasoil, lo que nos eleva mucho el coste. Y acá con gas baja muchísimo los costos, así que seguramente La Rioja lo mata a palos a Chilecito en cuanto a costos. No generemos competencia. No, pero hay que decir la verdad, porque los riojanos, quiero que sepan y se sientan orgullosos de que este es un valle, siempre de Chilecito es el valle que produce, sí es cierto, pero acá es fantástico, es hermoso.